Hey, aspirante, mira, checa. Estamos viviendo el quinto aniversario de Kavan. Ha cumplido 5 años y por eso nos brindó un potenciador que, bueno, tiene como siempre el numerito de 5, bueno, del año en que estamos. Quedan 12 horas. Te aumenta el oro, las insignias de combate y la experiencia de la aspirina, ¿no? Bueno, la experiencia de la aspirina no me viene muy bien a mí porque ya tengo todo el rango máximo. Y sobre las insignias, las hemos estado obteniendo en la arena de Silver Surfer. Muy bien, esa es mi cuenta y el día de hoy, mi aspirante, voy a aprovechar ese potenciador para abrir todos los cristales que tenga a la mano de oro. Así que eso vamos a hacer. ¿Cierto, aspirante? Bienvenido. Muy bien, cristal dorado mayor. Aquí tenemos dos, vamos a abrirlos. Ajá, 56.160. Ok, vamos bajando. Por la parte de acá arriba no encuentro oro, así que vamos rápidamente. Kavan, no sé, otra vez le volvió a cambiar el sentido de estas cositas. ¿Qué más? No voy a abrir esos que te dan de 2 estrellas porque eso es para otra cosa. Más que todo para ganar ISO y personajes, no viene al caso. Prefiero guardarlos. O sea, no es que me sobre el oro, pero de todas maneras, ¿no? Hay que aprovechar lo que en este caso sí me conviene. En este caso sí me conviene abrir cristales dorado mayor. Y cristales dorado tengo abajo. Vamos para acá rapidito. A ver. Ok. Listo. Estos de acá son como 1000 que tengo abajo, ¿no? Voy a tener que abrir toditito, loco. A ver, vamos para acá. 61. 712. Antes, sinceramente, yo no le encontraba sentido mucho al hacer esto porque, bueno, es que no me faltaba oro y me basaba con lo que tenía. Yo no hablo cavalier, mira, en 141 ha salido 1 millón. El día de ayer ascendí a Silver Surfer a rango 5 y me tiré cerca de 3 millones, creo. Así que esto viene muy bien. Ahora imagínate, en enero voy a ascender a Chicardilla. Mira, yo espero de que la chica ardilla sea hábil, pero por ahí conversando con los muchachos, pensamos que ella va a ser, mutante. Muy bien, son 1933. Ah, hay que abrirlos con todo, vamos a abrir con todo. Muy bien, entonces, nada. Pienso que la chica ardilla va a ser, hábil. En mi parecer debería ser hábil, porque nunca ha formado parte del equipo de los mutantes, creo yo. Pero en Wikipedia se considera mutante, así que habría que ver si realmente la loga va a ser mutante, ¿no? No lo sé, la verdad. Nunca la he visto como mutante. Y apareció en un cómic ahí con Iron Man. El otro día lo hablé, creo que sí, era Iron Man, sí. Matando a Doctor Doom. Sí, o sea, no matando, ¿no? En ese tiempo que miércoles en los cómics, un personaje de cómics iba a estar matando a alguien, ¿no? Justo en esos tiempos, ¿no? De guerra y todo eso. Bueno, ella acabó con Doctor Doom. Y Doctor Doom no es fácil, pues es un personaje fuerte, ¿no? En los cómics. Entonces, bueno, ya lo hablamos, ¿no? Se le considera que tiene como una especie de habilidad en la que ella, si decide, si le pone mucho empeño a la batalla y tiene fe en ello, va a ganar la batalla, aunque no sea la más poderosa, ¿no? Mira, ¿cuánto tenemos acá? Ni siquiera llegamos a 1 millón, ¿eh? Con 270, el otro cristal dorado mayor será bien fuerte. Mira, llevamos 1 millón en cuanto en 300 cristales. Por Dios. ¿De cuántos? De wow, casi 2000 cristales, loco. Bueno, entonces nada, es uno de esos videos donde abrimos cristales para ver qué es lo que sale. Justamente este mes estaba abriendo cristales que no esperaba abrirlos tan pronto. Yo pensaba que sí íbamos a ir juntando y eso, pero ahora sí es necesario. Es necesario el oro porque tú mismo has visto, o sea, yo tenía cerca de 18 millones con Silver Surfer y ese tipo de ascensiones generalmente son las que voy a venir haciendo en el 2020, porque actualmente no tengo personajes que los quiera llevar de rango 1 a rango 5 así rápidamente, no los tengo. Como le expliqué hace 2 videos atrás, sobre la gema de ascensión. Ah, bueno, creo que todavía a la fecha no he subido eso. Bueno, como lo explico ya en ese video, yo tengo a Aegon y a Killmonger que los puedo ascender a rango 5, pero con la piedra. Ahora, sin la piedra,
yo no los quiero ascender. O sea, no tengo a nadie a quien me ascender a rango 5. Actualmente no tengo a nadie. Obviamente, sí tengo a campeones que no tengo para poder ascender a rango 5, como la avispa. O sea, tengo ítems para subir a la avispa. Tengo ítems para subir a Ghost. Y si me saldriera alguna de ellas, obviamente sí lo haría. Pero nada, ahorita no las tengo. Entonces, no hay mucha necesidad de eso, pues, ¿no? En fin, aspirante. Estos son esos videitos que tardan un montón, ¿eh? ¡Wow! Recién vamos acercándonos a 1000. Y son 2000. ¡Wow! No sé si adelantar el video, pero en fin, voy a seguir aquí charlando con ustedes. Y si se me ocurre algo, ahí lo vamos viendo. Debería haber hecho esto en directo, ¿eh? La idea es llegar, pues, a más de 20.000, ¿no? Vamos a ver si lo podemos llegar. Ah, no te lo había mencionado, claro. Si sigues el video sin adelantar, vamos a abrir cristales de insignias, o sea, cristales de arena. Ahí en esos cristales de arena también se sacan oro. Y obviamente aquí voy a estar apuntado con mis cristales de arena, pero del irreclamable, para ver si de alguna forma pues consigo a... ¿cómo se llama? A Punisher, de 5 estrellas. Vaya, que no lo he sacado hasta el día de hoy, ¿eh? A ver. Uy, está lajeando. Mira, ya tenemos 3.395.000, ¿eh? Wow, al menos es algo, loco. Al menos es algo. Ya nos hemos recuperado de Silver Surfer. Eso es bueno, me deja un poco más tranquilo. Porque de todas maneras, aunque no ascienda, y aunque por el momento, después de abrir tantos cristales premium como has podido observar, no sé si el video, si ese video saldrá mañana o hoy, bueno, en fin. Es una cantidad de ISO interesante el que tengo ahorita en mi cuenta. Aún así ya lo estoy acabando, ¿eh? No es que me esté sobrando. Rayos, cuando se acabe, imagino de que tendré que abrir los cristales de 3 estrellas. Aunque también tengo los cristales de 4 estrellas, me había olvidado. Pero fuera de que tenga estos, también el ISO pequeño que me salió en esta cuestión de los 600 cristales premium. Yo lo utilicé, los chiquitos en ascensiones de 3 estrellas, de 2 estrellas. ¿Y para qué me sirvió? Me vino como anillo al dedo, ya que este variante 4 pidió muchas ascensiones de 2 y de 3 estrellas que yo no tenía. No tantas, ¿no? Pero cruciales ascensiones que también quise experimentar. O sea, ya tenía idea de ascender esos personajes, pero nunca me daba el tiempo, ¿no? Y ahora, no es que me dé el tiempo, pero es que más que todo es que tienes que hacerlo, ¿no? 4.589.000. Está bien. Wow, ahora sí estoy bajando mis cristales. Aún así, mira, tengo 28.000. 28.539 ahí. Cristales, ahí tengo un huevo aspirante de cristales. ¿En qué se dan esos cristales? Bueno, también tengo que abrir piedras del despertar de 3 y de 4 estrellas, ¿eh? Bastantes. O sea, debería de abrirlas a cada rato. Pero bueno, en fin, es algo que ya más adelante lo haré, ¿no? Por el momento no, por el momento estoy tranquilo de esta forma. O sea, he abierto, no te miento, he abierto un bar de cristales del despertar de cristales despertar, de cristales de singularidad de 3 estrellas, pero de 3 estrellas, más que todo para ponerle a mis 3 estrellas, jugar la variante 4. Así es. Muy bien, ahora tenemos 483, ya estamos en más de la mitad. Oh, es una apertura, pero que pensé que iba a ser cortita, loco, pero ya casi vamos 10 minutos aquí. Increíble. Muy bien, vamos por acá. No sé si dejarle a todo eso, no sé si dejarle el intro al video, porque como bastantes cristales, de todas maneras. Ahora vamos por acá, tenemos 20 millones de oro, muy bien. Yo creo que fijo vamos a llegar a los 23, creo. Con estos cristales de acá, ¿eh? No con los cristales de reclamable. Vamos a ver, con los cristales de reclamable haremos un millón, creo, un millón más. Wow, loco, pero qué tranquilo me va a quedar con el oro. Al menos con el oro ya voy a estar tranquilo, por lo menos el mes de enero voy a tenerlo cubierto. Ya hasta que vea cómo seguir aumentando el oro, ¿no? Porque ahora hago menos insignias que antes, porque ya hago más puntos.
Aunque bueno, eso mucho no se ha aplicado porque Doctor Doom y Silver Surfer me han llevado al extremo de hacer bastante racha y obviamente he conseguido bastantes insignias. Pero ya campeones que no son muy relevantes dentro del juego y que sean nuevos, pues ya no me demanda mucho tiempo. Asimismo, campeones antiguos que salgan en las arenas, ¿no? Que me falten. Por ejemplo, ese Masacre salió más de 30 millones, creo, el último campeón. Yo lo tengo, me hubiese gustado repetirlo, pero no me di mi tiempo. Pues también me iba a jugar por Silver Surf, el trabajo, uf, una chambaza. Uh-huh. 53, 53, y se nos viene a rear. Justo ahorita. Me voy a toser. Vamos para frente, muy bien. 7 millones. Ok, 33. Y vamos a acabar los últimos 3. ¡Bum! ¿Cuánto quedamos? Con 7.281.520 de oro. Así es, grande. Una cantidad tremenda, frente. Una cantidad tremenda. Vamos a tomar una fotito. Sí, ahí está. La fotita para el recuerdo. Volver a la cámara y toca este. Ya. Toca ahora sí los videos. Los videos, digo. Los cristales del Irreclamation. A ver, vamos por acá. Uh-huh. Acá están los cristales de arena. Ahorita los abrimos los últimos 3. Pero. Sé que hay ciertos cristales que podría abrir para poder conseguir. Mira, cristales dorados del Irreclamation. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. ¡Wow! ¿Qué es lo que sale acá? Okay. ¿Da runas también? LOL. Ok, más oro está bien. Ahora sí necesito oro, loco. Ahora sí necesito oro. Es la oportunidad de tener oro. Así ya. Después, hasta el nuevo año chino, no sé qué cosa, acaban vuelve a sacar estas cosas, creo. Pero tienen poca duración, debería de sacarlo cada cierto tiempo, ¿no lo crees? Así también los incentiva a los aspirantes a comprar cristales del Camello. Ahí está, listo. Muy bien, vamos a adquirir este de acá. Uh-huh. Creo que voy a poder abrir 80 cristales. A ver. Voy a poder abrir más, ¿verdad? Voy a poder abrir 180. Me quedé. Quise abrir 100. ¿Cómo se llaman? 200, pero bueno, en fin, ya no pude, no llegué. Y hasta, mira, a nadie a abrir 190, en fin. Tenemos 180 y la probabilidad del Punisher de 5 estrellas es 0,02%. Por Dios, no entiendo. Bueno, en fin, algún día saldrá, pues, ¿no? Es en serio, loco. Ay, cabrón, ¿por qué serás así, loco? ¿Tú que te digo que quiero el de 5 y me das el de 4? Uy, ¿verdad que buscaba runas? Me había olvidado. Uy, rayos. Tranquilo. Runas. ¿Qué sí runas? No es oro. ¡Mierda! ¡Ah, su loco! ¡Lo conseguí! ¡El Punisher de 5 estrellas! ¡No! ¡Oh, miércoles! ¡Pucha! ¡Por fin, loco! Saben que hay un compañero de ahí que siempre hablamos en Discord, Frank, ya lo habrán conocido. El loco tiene el Punisher como 3 veces repetido porque abrió un montón el loco de cristales. Hace un poco ha abierto y ha ganado 33.000 runas, loco. 33.000 runas. Qué hermoso, loco, por fin Punisher. Ah, su loco. Ahora sí valió la pena, valió la pena. Boom, vamos para acá. Ahí está, qué bonito verlo saltar ahí. Chiquito. Uno más. Eso. Estamos viendo los. Oye, mi oro. Mi oro, digo, mis runas, ¿verdad? Mis runas. Se han maleado, pues, cabrón. No se han maleado. Caramba, mis runas. He trabajado bastante para esos cristales. Uy, miércoles. Me está castigando. Las runas, porfa. Ay. Las runas. Que son cerca de. Un arca que debería sacar. Ay, la runa. Uy. Vamos. Ay, rayo, miércoles. Vamos. Runas. Ya. Ok. Boom. Vamos. La runa. Para el acto 6. Vamos, muchacho.
Ya, ya, ok, ok. Ahí va. Eso. Otro Punisher de 4 estrellas. Oh, sí. Muy bien. Oye, ¿qué? ¿Dos Punisher? LOL. ¿Será que es la oportunidad perfecta para abrir estos cristales, loco? Oye, ay. Más runas, loco. Vamos, ahí. Empuja. Uy, qué bien, carajo, qué bien. Eso. Ya. Uf. Estuvo bueno. ¡Bum! Fotito. Pero que salga el oro arriba, porque sale el oro arriba. Ahí está. ¡Bum! Fotito. Ok, 3.9 millones. Uh-huh. O sea, 3.9 millones. En fin. 3.905.500. 3.905.580.000 de oro. Se pronuncia así. Ok, con 3.225 de runas. Casi 100 dólares, mi aspirante. Más de 100 dólares. Un poquito más. 105 dólares. Algo así, algo parecido. Y un fucking Punisher de 5 estrellas. Así es. Wow. Voy a tener el placer de, en vez de ir a volver a la cámara, a ir a mejorar luchadores, loco. Vamos a ver ese Punisher que se va directo a rango 5. Nada, mentira, con la. Nada, son puntos más, Marina, mi aspirante. Es agradable. Además, ya como que ya no me veo en la necesidad de estar comprando más ese cristal, ¿me entiendes? Podría irme al otro cristal. O sea, ya no voy a mirar a ese cristal con todo ese ímpetu que lo venía mirando antes, ¿no? Por fin, loco. Ahora solo me falta Iron Fist de 5 estrellas, como si fuese fácil. Al menos el de 4, ¿no, loco? Y el de 3. Pero que no los ha abierto, no los he obtenido, loco. Bueno, en fin, vamos por acá. Nada, aspirantes, un video que se alargaba, pero wow, conseguí mi Punisher de 5 estrellas, no lo puedo creer. Wow, y cuando salió, ¿vieron cuando salió? O sea, como que... O sea, en un ratito así como que... Quiso y no quiso, ¿no? Oh, loco, por fin. Ahí está, esas sinergias inútiles, un personaje totalmente inútil, pero bueno para la arena y para la colección, por supuesto. Inútil ni tanta, porque Kaban cuando lo pone de defensa, uff, te puede hasta matar, loco. Bien, aspirante, así culminamos todo ese potenciador de aniversario, el quinto aniversario de Kaban. Abrimos todos los cristales más conocidos de oro. Dejamos, obviamente, algunos por ahí tirados, pero... Es que traen personajes y es entrar al rollo de ISO. Y no quiero vender ISO. Si bien te da un poquito más de ISO para el potenciador, no quería entrar en esa situación yo por el momento. En fin, nada. Te voy a ver muy pronto, aspirante. Si no estás suscrito, vamos, suscríbete. Subo contenido de Marvel actualizado y verdadero. Y si estás suscrito, ayúdame que el canal se haga más conocido. Pues aspirante, ya tú me conoces, nos conocemos, ya tú sabes. Y nada, deja tu comentario para ver qué opinas del video. Nos vemos.